invasión ilegal que tenemos de los haitianos. Tenemos las escuelas llenas, tenemos los hospitales llenos, tenemos todo un sistema corrupto y que mantienen a esos ilegales aquí. Queremos que nuestra patria sea nosotros, de nosotros. No queremos invasores haitianos en nuestro país. De organismos internacionales, cuando nosotros lo pusimos ahí a él para que nos lidere y haga las cosas que el pueblo dominicano entiende que tiene que hacer. Quiere tener a la mano la mejor información internacional, los más esclarecedores análisis y también los reportes de la más amplia red de corresponsales internacionales de la región, vaya al tiempo.com, a nuestra página de YouTube, suscríbase y dele clic a la campanita.